hemos seleccionado de todos los cortometrajes, de los chicos que estuvieron participando en el certamen de cine joven. Somos de la EPEN número 18 de Puerto Esperanza, o sea, animamos Puerto Esperanza. Fuimos uno de los clasificados del corto. Veníamos en el colectivo también con las chicas de la EFA y de la Polivalente. Que también participaron, clasificaron el tema del corto. Cambiando ideas, sería comentando sobre el tema. Veníamos hablando, charlando en el colectivo. Sí, sobre el tema del corto. Bueno, salimos de Puerto Esperanza a las 9 y 10 más o menos. Llegamos acá a 2 y 20. Fue triste sin señal, pero muy bueno el campamento, vale la pena. Todavía no hablamos con los colegios que llegaron. Que llegaron ahora serían los de otros. Los de los otros colegios, pero... Pero vamos a ver si se puede, de a poquito vamos a ver si podemos ir hablando. Dando, ¿no? Y acá estamos compartiendo con todos los chicos, viendo una experiencia loca. Esta es nuestra carpa y hay variadas, muchas carpas de distintos colegios. Y nosotros acabamos de pasar la noche con un poco de frío, pero bueno. Bueno, me llamo Verónica, soy la mamá de una de las chicas que vino de Galuapé a presentar su corto en el cine. Mi hija se llama Gabriela y trabaja en la ludoteca La Maez junto a otras amigas. Vimos el campamento, está muy bueno, los chicos están contentos, disfrutaron a pleno a pesar de la lluvia. Para ellos es todo lindo, todo nuevo. Recién empezaron las actividades, la primera fue armar las carpas y ahora hicimos un recorrido y estamos practicando rappel. Una actividad para arriesgados e intrépidos, así que bueno, para valientes, solo para valientes. Esta experiencia se llama rappel. ¿En qué consiste el rappel? El rappel consiste en un descenso con sogas atados por un arnés de seguridad. Todo día ella diz que é para eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando no jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Tengo que poner la mano así y la parte de acá atrás así. E me calo com a boca de feijão. Solo vi la cascada nomás. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca. Mirava mis pies nomás como bajaba. Ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. Sim, 15 metros. Me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Ha sido lindo. Estuvo buenísimo. Al principio medio que me dio miedo. Sí, todo bueno al final. Ya bajé, ya estaba tranquilo.